Remember, subtitles in English are available on Bonsai Romero videos by activating the captions in YouTube. ¿Qué tal, amigos? Víctor Romero de Bonsai Romero. Gracias por acompañarme en otro capítulo más de mi canal. Amigos, el día de hoy hace un calor tremendo, 90 grados Fahrenheit aquí en el centro de Ohio. Y realmente, yo creo que en todos lados, amigos, en toda la nación, aquí en Estados Unidos, también en la República Mexicana, lo sé, que mi gente querida de Cancún, de Saltillo, de la Ciudad de México, de todos los lugares también han sufrido unos calores, pero bastante grandes. Y no nada más acá, sino que también en Europa y en muchísimos lugares del mundo. Entonces, pero bueno, específicamente este verano ha sido un verano con muchísimas ocupaciones, tanto personales como laborales, así que no he tenido la oportunidad de poder trabajar en mis bonsai como a mí me gustaría y como lo he hecho todos los años. Pero el día de hoy dije, ¡basta! Entonces me tomé medio día de libre de la oficina para poder venir a ver cómo están mis bonsai, mis pre-bonsai. Y les quiero dar un recorrido por las bancas de Bonsai Romero, amigos. Y también quiero ver si puedo trabajar un poquito en mi cotonéstar, que también ya está súper contento cuando lo replanté esta primavera. Entonces, bueno, como digo siempre, amigos, vamos a aprender juntos de bonsai. Acompáñenme, se va a poner muy bien, así que ¡comenzamos! Empiezo el tour de Bonsai Romero, las bancas en el verano 2023. Aquí tengo un maple japonés de Soyo, el cual es una nueva adquisición, este y este también, ¿verdad? No les he hecho absolutamente nada, me llegaron hace un mes aproximadamente de Carolina del Norte. Son difíciles de conseguir, amigos, tienen unos colores rosas, pero fantásticos en la primavera y en el otoño. Entonces, pero no les he hecho nada, como pueden ver, ahí tienen todavía su maceta de plástico de invernadero de un galón. Entonces, sí, simplemente estoy dejando que se adapten para poderlos replantar en una canasta de estanque el próximo año. También este año, pero en la primavera, adquirí este Coral Park Maple, ¿verdad? Es un maple de corteza de coral, por si se los traduzco así literalmente, ¿verdad? Este sí tuve tiempo de ponerlo en su canasta de estanque. Lo hago simplemente nada más para que se establezca. Venía con este bambú aquí para sostenerlo, le corté eso porque ya lo estaba medio ahorcando. Aquí tengo maple tridente, también es un pre-bonsai, va en esa maceta ya lleva, este va a ser su segundo año, al igual que el que está allá atrás en las macetas anaranjadas, pueden ver. Chinese Elm, que también necesita su buena recortada. Korean Hornbeam, que también les mostré en un video cómo lo pasé a su maceta Tokoname. Allá atrás tenemos los delcobas. Están creciendo felices. Miren, amigos, unas hojas hermosas, muy grandes estas. Obviamente las hojas son más de este tamaño. Como pueden ver, también hay otros dos delcobas. También todos estos son pre-bonsai. Y obviamente lo que mis planes es para hacer un bosque, un tipo bosque, ¿verdad? Con ellos. Pero si van a necesitar pasarse otro año por lo menos ahí en esas macetas, les tengo que empezar a dar forma para elegir cuáles van a ser los de enfrente y los de atrás y los que predominen. Este maple de aquí, no sé qué tipo de maple es. Lo compré en el club, ya tiene 3 años. Estoy pensando qué hacer con él. Tiene unos ojos pero fantásticos, pero no estoy contento con su forma. Pero bueno, como pueden ver, un tronco ya bastante respetable, ¿verdad? También esa maceta es japonesa, del área de Tokoname. Nada espectacular, pero bueno. Y aquí tenemos otro, un elm chino, olmo chino, se llama en español, al igual que este que les mostré acá. Totalmente diferente diseño. Aquí a ver si lo pueden ver un poquito mejor. Aquí tenemos un maple tridente. Ya lleva, este fue el maple tridente que replanté en el capítulo número 2 de Bonsai Romero, amigos. Eso fue ya hace más de un año y aquí va muy feliz, todavía sacando hojas nuevas, hermoso. Ya le estoy dando la forma que quiero
para que lo vean, va en muy buen camino, y el tronco pues también algo, ya también empieza a ser algo respetable, y vamos a desarrollar el Nevari como debe ser. Este es un Bald Cypress que se llama, ahorita les pongo el nombre en español aquí en el video, es un Bald Cypress. Este es originario de lugares muy húmedos como aquí, entonces está feliz. Bueno, como aquí ahorita, ¿verdad? Porque, bueno, está feliz, y como les encanta estar siempre con mucha agua. Aquí vámonos al sol. Aquí tenemos otro maple tridente en una canasta de estanque. También replantado el año pasado. Y feliz. Feliz también ya dándole su forma. Voy a hacer un poquito para atrás para que lo puedan distinguir un poco mejor. Ahí lo pueden ver mejor. Increíble. Muy ilusionado con este pre-bonsai porque va a realmente a dar muchas satisfacciones en un futuro. Este aquí es un Alberta Spruce que realmente no sé qué hacer con él, pero está muy grande. Lo tengo ahorita como decoración simplemente en el patio para cuando vienen visitas. Lo pongo en un lugar donde se vea bonito. Aquí tenemos otro Bald Cypress. Este de aquí junto con otro igualito, parecen pinos, como pueden ver. Le voy a poner para acá. Este de aquí. Parecen pinos, pero estos venían o crecieron en la base de este Alberta Spruce. Entonces, primero yo pensé, dije, va a ser Alberta Spruce, pero pues no, no lo sé. Total, creciendo muy bien y muy, muy a gusto aquí. En el invierno se ponen de un tono café, como tipo bronce, bien curioso y bien bonito. Y después ya en el verano, un verde muy, muy intenso, ¿verdad? Aquí tenemos otro bonsai, un boxwood. También muy bonito, muy bonita especie. También replantado este año en esta maceta de origen chino. Aquí tenemos otro maple tridente en su canasta de estanque, también ya dándole forma, y necesita su buena recortada. Aquí pueden ver que tengo otros, aquí tengo un selcova también que pertenece al proyecto del bosque, y aquí en las otras tres macetas ahí atrás, todos son maples tridentes para cualquier proyecto. Este es el maple que lo recorté a principios de este año y que tengo mi video para que lo vean cómo va creciendo increíblemente. También le urge su recortada. Aquí tengo un oak, así no sé cómo se diga en español, se los averiguo y se los pongo aquí. Este es un, déjenme alcanzar aquí para ver, aquí tiene secas estas hojas. Pero bueno, va muy bien. La cosa es de que el calor sí está, pero intenso. Tengo que estar regando dos veces al día mínimo para que estén bien. Uno de mis favoritos, maple tridente, también espectacular. Ahí está el otro pinito que les decía, que nació o salió de la base de aquel. Un selcova acá atrás y luego un maple tridente también pre-bonsai. Aquí tenemos también el selcova, otro selcova que está ahí atrás. Ahí pueden ver la maceta anaranjada, y aquí tenemos un maple tridente, una especie totalmente diferente, pero trae unos tonos rojos fenomenales en el otoño. Aquí tengo el cotton star que les comentaba. Aquí tenemos otro maple tridente en canasta de estanque, y allá atrás otro Juniper Shimpaku que llevo como 5 años tratando de ver qué voy a hacer con él, pero muy interesante. Ahí tengo a unos alerces japoneses atrás, también son unos pequeñitos, apenas este año los conseguí, tienen un año y van muy bien. Tenemos aquí a mis Junipers Precambens que también han salido en mis videos junto con estos maples tridentes,
y ahí tengo otro selcoba. En la macetita anaranjada. Enfrente de él tengo un ficus, que también es un nuevo integrante de Bonsai Romero. Ahí tenemos a un pino negro, también pre-bonsai, preparándose en su jornada, nuevo pine, que también lo adquirí este año y lo puse inmediatamente en la canasta de estanque. Aquí tenemos un quiche, se llama un juniper quiche. No está en su forma de frente, por supuesto, pero aquí pueden ver que le estoy trabajando un gin para que sea como naturaleza muerta. Tenemos otro alerce japonés de este lado que también va muy bien y le urge su podada. Tan fresco el follaje que se siente en este calorón. Eso es buena señal, quiere decir que sí tiene bastante agua. Aquí tenemos el Fukien Tea con sus florecitas blancas. Tengo un japonés blanco, es un pino japonés blanco, un Scots Pine. Aquí tenemos un manzano que le cayó un hongo muy susceptible para eso. Pero bueno, por lo pronto les enseño estos pre-bonsai para que vean en lo que tengo mucho trabajo que hacer. Pues muy bien, amigos, demasiados pre-bonsai y bonsai, demasiado trabajo, padrísimo. A mí me gusta mucho trabajar en pre-bonsai y en bonsai también muchísimo, es más que en pre-bonsai. Pero bueno, mi punto aquí es de que me gusta trabajar en pre-bonsai simplemente porque empiezo a formar mi futuro bonsai en lo que yo quiero. Entonces, por eso, como pueden ver en las bancas de Bonsai Romero, las que les mostré, específicamente tienen muchos pre-bonsai. Entonces, como tengo tantos, pues no quiero que este video dure muchísimo, así que el corte drástico del cotonéster que hice se los quiero mostrar en el siguiente video, amigos. Así que por favor no olviden suscribirse y tocar esa campanita en YouTube para que les avise cuando ese video y otros videos de bonsai salgan y estén disponibles para que ustedes lo puedan ver. Mi hobby es el del bonsai y les traigo a ustedes, como siempre, cómo voy aprendiendo y cómo se van desarrollando mis arbolitos y mis bonsai, ¿verdad? Muy bien, amigos, soy Víctor Romero de Bonsai Romero. Y pues, ¿qué más? Aquí estamos en el centro de Ohio, padrísima esta noche, está bien a gusto. Así que vamos a seguir disfrutando de este verano del 2023 y pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.